Me siento en el medio del escenario. Carmen, ¿no querés venir? No, no, gracias. Y la luz esta que pega, juro que soy inocente. Yo no tuve nada que ver con la no traducción. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos entonces a dar comienzo a esta sesión. Seguridad alimentaria, biotecnología, normas de la OMC. Yo voy a hacer una pequeña introducción un poco para focalizar el tema y después los voy a presentar a Roberto Bizán y Valentina Delich, que van a tener más o menos media hora para su presentación. Y después podemos hacer un intercambio de ideas entre todos y si tenemos tiempo hacemos un cierre resumiendo un poco lo que nos quedó del intercambio. Yo me voy a referir a tres temas muy rápidamente. Uno, vamos a hablar de la biotecnología aplicada a la agricultura. Muchos de los que están acá, cosas que yo voy a decir, las reconocen, pero es bueno refrescarlas y relacionarlas con algunas cuestiones sobre las que vamos a hablar, que son las normas. Desde los años 80 se recurre a la biotecnología moderna con diferentes objetivos de mejoramiento para un grupo de cultivos alimentarios e industriales. Y en realidad los desarrollos biotecnológicos entraron rápidamente en el mercado. La superficie con cultivos genéticamente modificados aumenta todos los años. Se siembran en todo el continente europeo, se siembran más en los países en desarrollo que en los industrializados. De todas maneras, hay cinco países que son los que engloban el grueso de la superficie con cultivos transgénicos, que son Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. La biotecnología aplicada a la agricultura, al desarrollo de cultivos transgénicos, se enmarcan lo que es el continuum del mejoramiento genético vegetal, que yo voy a recordar cosas que vienen de mi infancia, de la facultad, que es acumulativo, que es dinámico y continuo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no es que hay etapas que uno va cortando, no es que uno pasa del mejoramiento convencional, después salta la biotecnología y ahora hablamos de la edición génica, sino que todos conviven. O sea, no es que porque aparece la edición génica va a desaparecer la ingeniería genética o desapareció el mejoramiento convencional. ¿Y esto por qué es importante? Porque volvemos a hacer una reflexión sobre las cuestiones regulatorias y entonces nos volvemos a preguntar los enfoques. Durante mucho tiempo hablamos de sistemas regulatorios enfocados en el proceso o enfocados en el producto. Todos, excepto el marco canadiense, están enfocados en el proceso y hoy esa discusión vuelve a tener lugar en el ámbito internacional. Por otro lado, el otro tema que me parece que es importante resaltar es que la biotecnología es una tecnología que nació regulada desde los propios científicos y ya me voy a hacer un poco de historia, no porque a mí me gusta la historia, pero en realidad hago la historia porque nos permite entender el presente. Surge regulada ya desde el año 75, cuando los científicos que estaban en investigación en ese tema, Paul Berg, entre otros, decidieron que había que autorregularla, o sea, autorregularse, ya estamos hablando del año 75, estamos hablando de hace muchos años. Luego tenemos la incorporación de la ingeniería genética a los desarrollos en agricultura y allí yo voy a hablar fundamentalmente lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y la seguridad ambiental, pero la bioseguridad, un poco para diferenciar el otro término que se usa más en economía. Los sistemas regulatorios no nacieron con una estrategia coordinada, los países siguieron sus propias estrategias en forma independiente. Porque hay países que son desarrolladores, hay países que son importadores, países exportadores, países con diferente capacidad institucional, países desarrollados, países en vías de desarrollo, países con distintas preocupaciones en torno a las cuestiones ambientales y la biodiversidad.
Y eso creó un sistema en el cual en realidad no hay marcos coordinados. Yo podría citar dos y ahora tres: la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, y en este momento hay esfuerzos interesantes en África. ¿Y eso qué consecuencias tiene para los desarrollos y para el comercio? Estructuralmente, el mercado, o sea, las cuestiones que tienen que ver con biotecnología aplicada a la agricultura han generado una situación de lo que llamamos asincronicidad. Las aprobaciones no se hacen todas en el mismo momento simultáneamente. Y entonces tenemos una cuestión que vamos desde una evaluación muy chiquita y precisa cuando estamos haciendo una aprobación a un mercado mundial donde estamos negociando, comerciando commodities. Eso genera un problema. Eso generó un problema hermano, que son la baja presencia de materiales no aprobados. No es que el mercado internacional se bloqueó, si se hizo fue en periodos chicos, pero eso generó una serie de consecuencias. Una es el tipo de desarrollos. Los desarrollos estuvieron orientados a determinados cultivos y determinados caracteres. Los grandes cultivos, soja, maíz, algodón, caracteres más bien agronómicos, se dejó. Y esto lo vemos ahora, los caracteres que tenían más que ver con la cadena alimentaria o los que tenían que ver con problemas regionales, y eso es un tema que tiene que ver con la sincronicidad. Aumentaron los costos regulatorios pasan a ser un componente fundamental en lo que es el desarrollo de un material genéticamente modificado. Hizo que se generara diferencias entre los países. Hay países que, por ciertas cuestiones que tienen que ver con la cuestión regulatoria, no pueden acceder a cierta tecnología. Y también genera, hay una cuestión que se genera una especie de asimetría entre empresa grande, empresa local más chica y todo lo que tiene que ver con el sistema científico-tecnológico, que tiene mayores problemas para poder colocar los productos en el mercado. Y acá entonces tenemos una situación que de base es una fragmentación a nivel internacional, y eso que hace que se complique la toma de decisiones. La toma de decisiones, ya el sistema es complejo, y la fragmentación hace que la toma de decisiones sea muy difícil. Y eso hace que a nivel local, en cada país, y ahí voy a sumar otras cuestiones regulatorias, hay que tener en cuenta en el diseño de las políticas y la implementación de las políticas el sistema complejo. El sistema complejo es: tengo que tener en cuenta el acceso a los mercados, tengo que tener en cuenta la productividad agrícola, tengo que tener en cuenta la disponibilidad de alimentos, tengo que tener en cuenta la protección de las innovaciones, los riesgos de bioseguridad. Tengo que tener en cuenta el apoyo a las innovaciones, pero tengo que tenerlo todo en cuenta. Si no, se generan situaciones disruptivas, como por ejemplo, yo puedo dar fondos para investigación pública, pero después no puedo colocarlo en el mercado, o tengo un desarrollo privado y no puedo colocarlo en el mercado. Entonces, eso hace que el sistema es complejo, lo cual requiere de políticas coordinadas y varias, no una sola, sino varias. Y pasando, y ya con esto termino, a las normas internacionales. Las normas internacionales que tienen relación con la biotecnología son varias, y yo las voy a leer. O sea, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la OMPI, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CONS, el Protocolo de Cartagena, la UNCTAD, la UPOV. La OMC tiene varios órganos que tienen que ver con esta temática, yo no voy a profundizar en eso. Y por el otro lado están los organismos reguladores, o sea, los normalizadores, los que desarrollan las normas. Yo voy a citar el que por ahí más conozco, que es el Códex Alimentario. El tema es, muchas de las negociaciones, y yo recuerdo más que nada la negociación del protocolo de Cartagena, pero pasó algo similar en el tema Códex, tomaron años, algunas fueron situaciones muy, muy controvertidas, muy complejas, pero muchas, yo diría que algunas siguen negociándose, aspectos parciales del protocolo de Cartagena, y otras pararon hace 15 años. Lo que pasa es que el mundo siguió corriendo. Hay otras innovaciones,
todo lo que es el material que tiene que ver y los trabajos científicos en lo que es bioseguridad, inocuidad alimentaria, avanzaron. Hay impresionante cantidad de trabajos que renuevan y apoyan todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Las empresas que se dedican a biotecnología, y eso lo sabe Roberto mejor que yo, tienen una funcionalidad un poco distinta, tienen una vinculación distinta con el sistema, con los sistemas de innovación. Entonces nos quedamos con normas de un momento, y algunas son necesarias, porque son los órganos que son las normas esas sirven para algunos, por ejemplo, para posibles disputas en la OMC, pero el mundo siguió andando y la ciencia avanzó. Con lo cual, el problema que se presenta es que, por un lado, muchas de esas normas actúan como corsé, es decir, para la toma de decisiones, y en otras ocasiones no nos permiten la resolución de conflictos, que es lo que debería servir. Entonces, yo cierro y la cuestión es que habría que pensar sí o no, si esta institucionalidad nos sirve, sobre todo con una tecnología que es importante para el desarrollo agropecuario sustentable, pero también es importante para cubrir necesidades de países que tienen cuestiones, problemas alimentarios. O sea que son las dos cuestiones a tener en cuenta. Yo corto acá como introducción y voy a presentarles aquí a Roberto Bizán. Acá tenemos un economista y una abogada. Las visiones, lo veíamos, son distintas, pero son muy complementarias. Roberto es licenciado en Economía y máster en Economía. Es profesor en diversas universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, y es investigador en distintos centros de investigación. Y también ha sido consultor y es consultor en organismos internacionales y en organismos nacionales. Yo simplemente para destacar que es especialista en organización industrial, tecnología y análisis sectorial. Roberto. Bueno, gracias. ¿Está puesta la presentación? Lo que voy a hacer, si no se voy a tapar. Hablo desde acá y estamos todos más cómodos y no tengo que mover. Gracias por la invitación. Yo lo que quiero hacer es un par de comentarios sobre la relación seguridad alimentaria y biotecnología. Y después te dejo abierta la puerta a Valentina para que hable más de los problemas de derecho de propiedad intelectual y demás. El escenario. A ver, el escenario tiene dos patas. Uno, ¿dónde estamos parados? Y segundo, ¿qué avisoramos a futuro? ¿Dónde estamos parados? El problema de la seguridad alimentaria, y ahí cito esto de la FAO, da la sensación de que hay un número impreciso, pero relevante, en el entorno de las 800.000 millones de personas que están abajo de la línea de cierta seguridad alimentaria sustentable a lo largo del tiempo, de accesibilidad y demás. Y sobre ese escenario que se viene de alguna manera, venía mejorando y tuvo una recaída en los últimos dos años por efecto de la evolución de los precios de los alimentos, que hizo ingresar de vuelta a ingentes masas poblacionales a esta categoría. Sobre ese escenario, digo, uno empieza a mirar al futuro y lo que tiene son como presiones que se vienen o que ya están. Una tiene que ver con la presión poblacional. Es decir, cuando mi papá tenía la edad que tengo yo ahora, éramos muchos menos, y cuando mis hijas van a tener la edad que tengo yo ahora, o sea, de acá a unos 30 años, vamos a estar en el entorno de los 9.500 millones de personas en el mundo. Y además está el problema de los requerimientos ambientales, los mares de plástico, no degradable, etcétera, etcétera, que le están poniendo una cierta cantidad de temas regulatorios adicionales. La suma de todo esto es que hay más gente, el crecimiento viene de la mano de países poblacionalmente populosos, en vías de desarrollo, o sea, ese pasaje de la clase media-baja a la clase media. Y esa clase media quiere comer y además quiere carburar. O sea, hay requerimientos por mayor demanda de alimentos, mayor demanda de biocombustible y ahora también biomateriales, que empieza a entrar en el escenario de los plásticos degradables y otro tipo de
desarrollos en esa dirección. En el fondo, todos van por la biomasa, para decirlo de una manera muy sensata, muy rápida, y la disponibilidad de tierra que tenemos es escasa. Hay 1.430, 1.450 millones de hectáreas cultivadas y posiblemente entren en producción entre 400 y 500 millones de hectáreas, dependiendo de los supuestos de infraestructura que uno haga. O sea que la brecha entre la presión poblacional vía alimento y vía combustibles y la cantidad de recursos que en términos de tierra hay, lleva necesariamente a que la tecnología... Yo lo que voy a hacer, voy a correr esto. ¿No te jode, Valentina? No, ¿quién estás loco? Porque no se ve, sino. Ahí está. Bien, en un caso clarito de flexibilidad operativa, desde showman académico business a ayudante, de sin ningún tipo de problema lo hago, de verdad. Digo, volviendo al tema... Esto pone una tensión entre Malthus, que está sobre la izquierda de la imagen, y los de la biotecnología, que están sobre la derecha. Es donde se va a dirimir, yo diría, buena parte de este dilema, con un eje central, que es el primer mensaje que quiero pasar, que la tecnología ahora pasa por lo biológico. Estábamos acostumbrados a que la tecnología pasaba por lo industrial. Ahora empieza a pasar sustantivamente por el mundo de los seres vivos. A partir de ahí aparece el problema entonces de cuánto de esto va a repercutir en términos de la seguridad alimentaria. Y cuando uno habla de seguridad alimentaria, hay dos, es una tijera que tiene dos hojas, ingresos y precios. Uno desearía que la gente tenga un nivel de ingreso lo suficientemente alto como para que los precios no joroben, y los que están en precios los que están en ingresos bajos desearían que los precios sean decrecientes a lo largo del tiempo para eliminar el problema. Esto me lleva a la segunda cuestión, que es una cosa muy sencilla. Epa. Una cosa muy sencilla, especial para las 9 de la mañana. El día lunes, dicho sea de paso, que es cómo se forman los precios en el mundo de los alimentos y dónde influye la biotecnología, que a mí me parece como la pregunta central. Lo que hicimos es, con un par de amigos hace un par de años, tratar de poner en un solo gráfico la complejidad que es el sistema de formación de precios en las cadenas globales de valor. La primera pregunta, ¿dónde está Wally? No está. Digo, si uno piensa en el imaginario colectivo como está siempre expresado, que sobrevuela todos los papers, es hay que tener un productor agropecuario lo más cercano al autoconsumo y entonces con eso eliminamos las hambrunas de los países menos desarrollados. Eso es lo típico. Pero la verdad que cuando uno empieza a pensar en la complejidad de toda la cadena, hay por lo menos 5 etapas que son muy claritas. La etapa del consumo final, con las cadenas de Horeca, hoteles, restaurantes, catering, marcas, etcétera, etcétera. La parte industrial, que generalmente tiene dos fases, una fase final y una fase inicial, con una multiplicidad de arreglos institucionales y de arreglos comerciales. Cada eslabón de la cadena se lleva un pedazo de la renta. Eso está clarito. Y cada uno empuja y codea al restante para llevarse la mayor cantidad de la renta. Y cada uno quiere estar en el lugar donde se rote rápido, el margen sea alto y el capital fijo sea bajo. O sea, el sueño del pibe. Del otro lado, en la otra punta, está lo que es la producción primaria, donde además se ha producido en todos los países del mundo que tienen cierta capacidad de producción, sustantiva en términos internacionales, una ruptura de la forma de organización. Entonces, hay tierra de tercero, etcétera, etcétera. Hay un peso muy fuerte de los proveedores de insumos industriales. Hay productores pequeños, grandes, integrados, comerciales, no comerciales. Y aparecieron las multinacionales agropecuarias. Cosa que no teníamos registro en los últimos 20 años en el mundo. Y eso es un dato absolutamente novedoso y disparador. Y apareció un pedazo que no estaba en el mapa, que en los últimos 30 años es todo el tema de los proveedores de insumos. Y ahí está la genética. Y adentro de la genética, un pedacito, está la genética vegetal.
para ubicarnos en el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo voy a una cadena corta donde el productor hace autoconsumo, una sequía le pega de manera mortal. Pero si voy a cadenas largas, la verdad que la presencia de la primera etapa es muy baja. O sea, a mí me parece, cerrando esta filmina, que hay como mucho que aprender en este tema acerca de las razones de formación de precio y de evoluciones de precios, que va mucho más allá del precio del grano, de manera tal que, como mucha gente cree, a mi modo de ver, no del todo correctamente, si el precio de los granos no sube, el precio del alimento no va a subir. Y la verdad que lo que hemos estado viendo en los últimos 20 años es que el precio de los alimentos tiene una tendencia creciente por encima de los semielaborados, y los semielaborados crecen por encima de los productos básicos. Y esto tiene que ver con el armado de la cadena. Tres comentarios destacados sobre esta historia. Si yo voy a cadenas cortas, o sea, donde la distancia entre el consumo y la producción y el consumo es muy chiquita, o sea, dos pasos, ahí es importante. Si no, estamos hablando que los productos primarios tienen una presencia de 8 o 10% en el precio final. Segunda cosa, la estructura del comercio mundial copió la estructura de la filmina previa. O sea, ahora el comercio mundial está matrizado con bienes finales, 47%, esos son datos del NAI, 32% son partes y piezas de alimentos, perdón, semi-elaborado, me quedó la lógica industrial, pero de verdad es partes y piezas de alimentos, semi-elaborado, aceites, pellet, expellet, etcétera, etcétera, y solamente una pequeña parte arriba de productos no primario, no elaborado. Por supuesto, Argentina tiene una relación inversa, somos pocos exportadores de alimentos terminados, mucho de semielaborado y tenemos una cola interesante todavía de productos primarios, y eso varía de acuerdo al tipo de producto que uno esté mirando. La tercera cosa que de la filmina previa me parece relevante destacar es que las regulaciones son básicamente nacionales y las cadenas de valor son crecientemente globales. O sea, no es un problema de nombre, de apellido, de empresa, etcétera, etcétera. Es un problema intrínseco a resolver donde pasamos de una legislación de corte históricamente nacional a otra de hechos fácticos globales. El mundo es más desprolijo que los libros y las leyes. Y va más rápido. Y hay una sincronía de velocidades notables en esa dirección. Hecho este planteo, la pregunta siguiente es ¿cómo afecta la moderna biotecnología en visión de un economista? ¿No? Yo quiero cubrirme las cadenas globales de alimentos. Primera historia. Tiene que ver con los impactos sobre la materia prima para alimentos, básicamente grano y animales, o producción en general de biomasa. Y ahí lo que hay es la primera historia, que es como el eje central, la búsqueda de una constante eficiencia en la transformación de la fotosíntesis. Esto sea semilla, sea bioma del suelo completo, etcétera, etcétera. Pero ahí hay como el corazón del tema. Hay un tema de reducción de costo y hay un tema que viene más lento, que es cambio de contenido de productos. Y tiene dos capítulos básicos. Un capítulo que es el de genética vegetal y animal. Yo sumo lo de animal a la presentación tuya inicial, con tal desparpajo, pero me parece que también ahí hay un tema económico sustantivo y además hay un tema tecnológico de punta. Dicho de paso, en un ambiente más, si hablamos castellano, nos vamos a entender. Digo, el fin de semana pasado la cuartetera 01, es cuartetera la yegua de Cambiaso, clonada, etcétera, etcétera, es una muestra palpable de que la genética animal va, y la edición génica del potrillo que nació hace dos meses atrás, editado génicamente, es un ejemplo de que vamos a paso forzado en esta dirección. Entonces, hay un tema de genética que arranca con Mendel, y ahora estamos por edición génica.
fitomejoramiento, transgenia, mutagénesis 2, dirigida, etcétera, clonación, edición génica, que no lo teníamos en el mapa 4 años atrás, y empiezan a aparecer nuevas expresiones como bioma del suelo, células madre, etcétera, etcétera, que en los buscadores de 10 años atrás no existía, con lo cual yo me permito con cierta chance poner un cisne negro a futuro, porque 5 años atrás lo de edición génica no estaba en el mapa y ahora está en el corrillo en la primera plana, a costo decreciente, dicho sea de paso, lo cual no es un dato menor. Y además hay otras historias que tienen que ver con inoculantes, sanidad animal, sanidad vegetal, que tienen la misma lógica. O sea, se está moviendo la materia prima y a mí me lleva a una pregunta total a esta altura de partido, siendo luna de la mañana, bien capciosa. ¿La genética es un bien de capital biológico del siglo XXI, como era el torno en el siglo XX? ¿Clave para mejorar la eficiencia productiva de la biomasa? Y lo digo provocativamente, porque me parece que intelectualmente esto es como un tema a dilucidar. Por supuesto, los bienes de capital, como el torno, eran creación humana. Acá hay creación humana, más mejora. Ahora, si no hay mejora, no hay valorización económica. Con lo cual, y además está el problema de quién es. Pero es un problema de Valentina, por suerte, no un problema mío. Pero digo, está a la orden del día repensar que frente al problema que nos plantean las 2 o 3 filminas iniciales, si no aparece además acá un corte, un quiebre de tendencia para los próximos años. No para el pasado, sino para el futuro. Lo segundo es que, y este pedazo no aparece habitualmente en la discusión, es la biotecnología en los propios alimentos. Y ahí aparecen los alimentos funcionales como una nueva avenida de valorización económica donde los que laburan son las enzimas recombinantes o las bacterias y otros, más los envases inteligentes, que me olvidé de poner la palabra inteligente, y biodegradables. Y aparecen las famosas biofábricas de insumos como la quimiosina o el mulching para las producciones de hortalizas, etcétera, que son biodegradables, además le ponen fungicidas y funciona también en ese sentido. Productos finales como la carne sintética, que algún tipo de ruido en términos de derecho de propiedad va a hacer, sin ninguna duda. No puse la pizza 3D porque era una falta de respeto a los fabricantes de pizza tradicional, pero eso ya está en el mercado. Y esta historia de utilizar animales o plantas como base para la producción de medicamentos, que es otro mundo de la biotecnología, pero como el principio de regulación después es general, arranca, calza a todos, cubre a todos, y además es materia de tensiones políticas desde distintos lados, no solamente de la genética vegetal. De manera tal que, de vuelta, yo con alguna pregunta insidiosa, digo, ¿enzimas, bacterias y otros seres vivos modificados genéticamente son bienes de capital biotecnológico a futuro? Claro, yo pregunto esto en una sala acá, académico, etcétera, etcétera. La gente que está trabajando en esto, produciendo quimosina en Córdoba, me dice, esa pregunta ya está resuelta, la resolvimos de hecho. Pero legalmente estamos con un cierto retraso en términos de este tipo de concepción. ¿Dónde está la Argentina? He hecho este piripipí general. Argentina produce, avísame con los tiempos. Estás bien. Argentina produce, básicamente es un aportante en las etapas intermedias internacionales. Esto es semielaborados y algo de granos, con presencia relevante solo en algunas actividades. ¿Podemos sumar a alguna otra actividad donde Argentina es relevante? Sí, pero el comercio mundial no es del todo relevante, tipo yerba mate, ahí quizás me faltó maní y demás. Y un potencial de alimento de cálculo en el entorno de, estamos hoy en 400 y se puede llevar a 600 millones de personas. Déjeme decirle que, como yo trabajo de hacer estas cosas, las estimaciones que uno puede hacer siempre tienen un touch de contabilidad creativa.
Lo que está claro es que Argentina tiene capacidad, tiene biomasa, genética, rutina de comportamiento y algo de tierra para sumar. Esas cuatro cosas no se dan en todos los lugares del mundo, sino que se dan en lugares acotados del mundo, con lo cual uno diría, Argentina tiene, en base a los desafíos de las filminas previas, un campo interesante a desarrollar. Para entrar ahí necesita biotecnología, estando Carmen y Valentina y a otra persona en la sala que no quiero mencionar. Hablar de los 80 y de los desarrollos pasados me parece un tanto improcedente, pero quiero mencionar que la Argentina tiene una cosa fundamental. Llegó temprano a la biotecnología. Nosotros al Falcon llegamos 30 años tarde. Al tractor Pampa, el Lance, etcétera, llegamos 35 años tarde y a la biotecnología llegamos 6 meses tarde. O sea, nada. Con lo cual, esto le da a la Argentina una ventaja de arranque fenomenal. Después podemos discutir las razones de cómo llegamos y por qué llegamos, pero esas son contrafácticos que no tiene sentido dilucidar. Lo que está claro es que Argentina ya en los 80 era un productor de algunos medicamentos, hacía micropropagación. En los 90 y en la actualidad está, yo diría, sobre el límite de la frontera internacional, seguramente lagging respecto a nuestros gustos, pero si uno lo pone una mirada un poco más grande, es uno de los pocos sectores donde tecnológicamente y productivamente la Argentina descontó terreno internacional. Por supuesto, en el contexto de un país notablemente estable, con reglas macroeconómicas fundamentales, con reglas legales totalmente claras, como la que caracterizó a la Argentina en los últimos 50 años. Digo 50 años porque es donde me da la memoria. 10 minutos. Resultado, aporte de la segunda revolución técnica de las Pampas en base a este desarrollo biotecnológico y beneficios que Eduardo Trigo lo estima en más o menos unos 120 mil millones de dólares si uno toma los 20 años de cultivo genéticamente en Argentina. De más está decir que es muy difícil pensar cómo sería esto, desvío de economista, cómo sería el balance de pago de Argentina sin transgenia. Sería horrible. Y sin biotecnología, ¿cómo sería el sector medicamentos? Sería complicado, sanitariamente complicado. Con lo cual me excuso de hacer más comentarios en esta dirección. Biotecnología en Argentina, ¿qué tenemos? Esto es una encuesta que hicimos en MINCIT, 14-15, 200 empresas. Las que están un poquito sombreaditas son las que tienen que ver con el tema que hoy nos convoca, que son semillas, salud animal, reproducción animal, micropropagación, inoculantes. Hay 200 empresas. Los números ahí son tentativos. Miren, levantar números en Argentina y hacer base de datos siempre tiene un poco de contabilidad creativa. No lo vamos a negar. Se mezclan cosas, los límites de la biotecnología moderna son imprecisos, etcétera, etcétera. Pero está claro que Argentina en semillas, en salud animal, en reproducción animal y en micropropagación y en inoculantes tiene algo para decir. Tiene una base capaz de entender lo que está pasando internacionalmente y áreas donde lidera lo que está ocurriendo internacionalmente. Déjenme decirle que inoculantes de las 25 hay unas 3, 4 que ya empezaron a pensar en bioma completo del suelo. Y esto da un panorama relativamente interesante cuando uno mira que el empleo en investigación y desarrollo hay unas 1.000 personas trabajando en esto y además es un sector exportador. Cosa que en el tema de la industria argentina es como encontrar un cisne negro, ¿no? Estos son de los que además de aportar materia prima para hacer producciones eficientes, se han vuelto exportadores. Con lo cual me vuelve a repensar la idea de a futuro, cómo insertar a la Argentina. Obviamente hay un núcleo semillero notablemente dinámico. Perspectiva, y con esto voy cerrando. Hasta acá era seguridad alimentaria y biotecnología pasado. ¿Qué es lo que uno ve? Mezcla calle, mezcla academia, para serle totalmente franco.
primer lugar, que hay alguna idea de convergencia entre las tecnologías electrónicas y las biotecnologías aplicadas. Da la sensación de que todas las demandas que están generándose desde el lado biotecnológico están presionando sobre las TICs, obligándola a cambios que se retroalimentan. Y hay algo que parece que llegó para quedarse, que es esta idea de las cadenas globales de valor, que es muy importante desde el punto de vista jurídico, y esta idea de las redes de conocimiento. A mí lo que me tiene preocupado, para ser totalmente franco, es cómo va a ser la agricultura 3.0. O sea, la agricultura que algunos le llaman de precisión, etcétera, etcétera. Hay gente que lo mira desde la data mining y suponen que el modelo se va a armar desde la nube, manejando una cantidad fenomenal de información y en función de eso determinar para cada ambiente del lote la tecnología adecuada. Eso es un cambio de paradigma sustantivo. O sea, ahora se respeta las condiciones del lote y se adapta a la tecnología de acuerdo al ambiente que conforma el lote. Y a mí me parece que eso es un salto copernicano en la concepción. Porque es no pensar función homogénea en grado 1, diría un economista bien comportado, para lotes que tienen conformaciones edáficas distintas, sino pensar soluciones tecnológicas flexibles que se adapten al medio ambiente. Eso es un salto copernicano. Y notablemente alguien ya lo está haciendo en Argentina y son varios. Una es que venga por data mining. Otra es que venga por la máquina robotizada, que ahí está puesto el tractor sin conductor. Esto es la robotización y la sensorización de. Y esta idea de precision planting, etcétera, fertilización variable, etcétera, etcétera. Y si uno le pregunta a los de data mining, te dicen que es necesario data mining para máquina robotizada, y los de máquina robotizada te dicen que si los de data mining pueden hacer un montón de mapas, pero después llevarlo a la práctica, si no hay máquina flexible, no camina. Y después está lo de biotecnología, que es un paso más allá de edición génica, transgenia, semilla y demás, y pensar el bioma completo del suelo. Solubilización de fertilizantes, etcétera, etcétera. Ahí aparece un tercer bloque, que es un paquete que está en formación para cerrar esta agricultura 3.0. Último comentario, la gente que está sentada haciendo números y tomando decisiones te dice, flaco, todo muy lindo, si la plata no aparece, si el poncho no aparece, no hay baile en ningún lado. O sea, otra posibilidad es que estas tres cuestiones tecnológicas sean manejadas por algún lado. Como los economistas tenemos una notable capacidad de hacer predicciones, o sea, la pegamos en el 50% de los casos referidos al pasado, lo del futuro se la debemos, es altamente probable que sea muy honesto decirle que no sabemos cómo va a seguir este tema, pero eso es lo que se está discutiendo en la calle. Esto tiene una última frase de nuevas tecnologías de la que llevan una cosa en lo que se plantea en la fábrica de biotecnología o en la fábrica de máquina robotizada, otra cosa es cómo eso lo va a leer mi papá en el campo, si estuviera. O sea, cómo eso se difunde. Porque si eso no se difunde, no pasa del paper, o en todo caso de un caso muy puntual. Con lo cual, el tema de los derechos de propiedad empieza a ser como central en este modelo. Hago tres comentarios y cierro. Uno, la centralidad de la biotecnología en la mejora de la seguridad alimentaria mundial a lo largo de toda la cadena de formación de precios. Me parece central. Segundo, el concepto de bienes de capital biológicos clave para el futuro de la sustentabilidad ambiental alimentaria. Lo de bienes de capital lo puedo sostener técnicamente, porque es genética destinada a transformar energía y producirla en más granos, o en más vacas, o en más caballo de polo. Lo de biológico va de suyo. Lo de modificación ya es un problema legal.
clave para el futuro, sin duda. Y la sensación es que queda que estamos a las puertas de un nuevo shock tecnológico para mejorar la seguridad alimentaria, donde la Argentina, de vuelta, está dentro de unos de los 5 players centrales, como productor y como generador de la tecnología. Último comentario, con esto cierro. La vez pasada estaba caminando los pasillos del INPI. Hay una fotito del torniquete. Sí. ¿Digo bien? Sí. El torniquete, si mal no recuerdo, fue una de las primeras patentes que otorgó la Argentina. ¿Por qué? Porque era una manera de cercar y ambientar la agricultura y ponerle límites a la energía del ganado cimarrón. La pregunta que me hago es cómo va a ser el torniquete para los bienes de capital biotecnológico. Muchas gracias. Gracias. Te cambio. ¿Querés venir acá? Bueno, les presento a Valentina Delich. Valentina, como decía, les dije antes, es abogada, tiene una maestría en relaciones internacionales y es doctora en Derecho Internacional. Actualmente es la secretaria académica de la Flaxo. Y un poco el ámbito de su trabajo, a mí me gustó el título de uno de sus libros, que dice Asimetrías, conflictos comerciales e instituciones internacionales. Bueno, la escuchamos a Valentina. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a los organizadores por esta iniciativa. Espera, vamos a ver cómo vamos a la que le sigue. Ahí está. Bueno, yo de formación efectivamente soy abogada, mi especialidad es Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Económico Público. Y lo que traté de hacer en la presentación es tratar de focalizar lo más posible en todas las cuestiones que de alguna manera tocan de cerca a la OMC, simplemente porque estamos en un side event de la OMC y entonces me pareció pertinente que hiciéramos el vínculo de los temas que hoy nos traen en este panel con lo que está ocurriendo unas calles más abajo, en Puerto Madero. Así que mi hoja de ruta es relativamente sencilla. Primero me gustaría dar algunas precisiones sobre esta relación entre innovación y marcos regulatorios, que son extremadamente... Marcos regulatorios puede incluir... no solamente muchos niveles de normas, en el sentido desde las simples resoluciones hasta los decretos, hasta las leyes, en términos de normas, sino también múltiples espacios de creación de esas normas. Es extremadamente amplio, así que yo focalicé en particular en las normas de la OMC, en particular lo que hace al acuerdo de derechos relacionados a la propiedad intelectual, y por supuesto al régimen de derecho obtentor, al UPOV, que es el otro pilar internacional. Luego me gustaría moverme más y poner la OMC en el centro de la escena, tanto desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con la OMC desde una perspectiva sistémica, como sistema de reglas que está bajo presión, y eso también nos va a permitir tener una perspectiva sobre si estamos o no generando marcos regulatorios internacionales o qué perspectiva hay de generar marcos regulatorios internacionales. Y luego por ahí terminar con un acercamiento al futuro, a cómo podríamos pensar esos marcos regulatorios. Entonces, déjenme la primera aproximación a innovación y marcos regulatorios. Como decía Roberto, existe un amplio consenso académico de que la inversión en investigación y desarrollo es beneficiosa. No solamente un consenso académico, es empresario y es de la comunidad política. Y eso es así porque está muy bien documentado que la inversión en investigación y desarrollo es beneficiosa. Es beneficiosa para el crecimiento, porque promueve el crecimiento, y eventualmente, si está complementada con algunas políticas públicas,
puede promover el desarrollo, haciendo un distingo entre el mero crecimiento y el desarrollo. Pero además de que, como señalaba Roberto, necesitemos de la inversión en investigación y desarrollo, los marcos regulatorios tienen la cualidad de, por un lado, ser los que proveen los incentivos o los estímulos para la generación de nuevo conocimiento, y a su vez también son los que proveen el mecanismo por el cual uno se va a determinar quién se apropia de ese conocimiento, cómo circula, cuánto se difunde, con más facilidad o menos facilidad, cómo se difunde ese conocimiento, bajo qué condiciones ese conocimiento va a circular. Así que son los marcos regulatorios extremadamente importantes, si ustedes lo piensan, no solamente porque son el estímulo o el incentivo para generar más conocimiento, sino porque además son el mecanismo por el cual nosotros determinamos quién se apropia o qué se apropia, cómo nos apropiamos y con qué extensión circula luego ese conocimiento y cómo se va utilizando. Así que en ese marco, digamos, si la competencia es el motor primero de la innovación, competir seguro nos hace innovadores. Estar sujetos a competencia seguro nos obliga a innovar. Cualquier mecanismo que suprima, aunque sea temporalmente, la competencia, tiene que ser evaluado de manera muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque vamos a suprimir nuestro principal promotor de la innovación. Entonces, no estoy diciendo a priori que sea que no tenga la cualidad de promover la innovación, al revés, estoy diciendo promueve la innovación, es el incentivo a la innovación, pero también suprime la competencia temporalmente. Entonces, es ese equilibrio de lo que se trata la propiedad intelectual, y es desde mi perspectiva lo analizo y lo tomo desde una perspectiva de política pública. Es decir, trato de evitar, lo trato literalmente como un incentivo a la promoción de la innovación y como una supresión temporal de la competencia, que puede ser cuantificada de alguna medida en términos de beneficios y de costos, de beneficios individuales y sociales y costos individuales y sociales. Y eso tal vez me quita un poco de la discusión acerca de si moralmente sí o no, las típicas, digamos, más posturas más extremas en relación a los derechos de propiedad intelectual. Desde mi punto de vista, es simplemente un marco regulatorio de política pública que puede ser evaluado si nos ponemos de acuerdo en cuáles son los indicadores. Y tal vez unos buenos indicadores sean: todos queremos promover la innovación, porque la innovación efectivamente, al agregar valor, promueve el crecimiento, y el crecimiento eventualmente al desarrollo. Es ese hilo que me... En una primera mirada de cómo es la dinámica internacional de los derechos de propiedad intelectual, una primera mirada, y después al final la ajustamos un poco para poder dar cuenta de la Argentina y de la biotecnología en particular en la Argentina, que se diferencia un poco de la dinámica general. En la dinámica general de la propiedad intelectual, visto y considerando que la propiedad intelectual es un mecanismo de explotación exclusiva por parte del que el detenta el conocimiento, el que genera el conocimiento, en ese marco de excluir al que no posee el conocimiento, los países que producen ese conocimiento intentan que las regulaciones internacionales sean lo más astringentes posibles, es decir, que le permitan explotar exclusivamente ese conocimiento por el mayor tiempo posible, por la mayor extensión posible en el sentido de la materia, la mayor cantidad de creaciones adentro de lo que uno considera sujeto a los derechos exclusivos. Esta discusión que Roberto traía, bueno, ¿qué entra en esa bolsa de lo apropiable? ¿Y cómo hacemos para saber si algo está dentro o afuera de la... ¿Con qué criterio sabemos si algo está dentro o afuera de la bolsa? Entonces, a grosso modo y extremadamente, en líneas generales, los países que producen ese conocimiento intentan que las regulaciones internacionales sean lo más astringentes posibles, lo más que les permitan explotar el mayor cantidad de tiempo posible
ese conocimiento generado y que, tratar de incorporar la mayor cantidad de conocimientos posibles adentro de esa protección. Mientras que los países que no los producen y que los requieren o que los importan, bregan exactamente por lo contrario. Bregan porque esos derechos exclusivos duren menos tiempo, sean de más fácil o de más barata apropiación, para poder incorporarlos rápidamente. La puja es más o menos a grosso modo de esa manera. Y en general también, digamos, la mayoría de los países desarrollados se encuentran entre los que propugnan por un sistema más astringente y la mayoría de los países en desarrollo se colocan entre los que bregan por un sistema menos astringente, más accesible, menos estricto con los derechos de exclusividad sobre los conocimientos. Pero sobre esto vamos a volver porque me parece que necesitamos rever esos datos, en particular sobre cómo son los gastos de inversión y desarrollo y la tasa de innovación argentina, en particular en biotecnología, y por qué nos saca un poco de este cuadro, de esta pintura general. En particular, las dos regulaciones que más impactan sobre la biotecnología tienen que ver, obviamente, con el derecho de patentes y con el derecho de obtentor. Como decía Carmen, hay muchas otras regulaciones que también tienen alto impacto, en particular todas las regulaciones de la FAO o el CBD y demás, pero yo voy a tratar de achicar un poco el foco de nuestra atención. En términos de patentes, muchos de ustedes ya son expertos en qué se requiere de parte de una creación o un conocimiento, qué requisitos necesitamos para darle el derecho de patente. Básicamente, los requisitos de acuerdo a la ley y de acuerdo a los estándares internacionales es que esa creación sea nueva, tenga altura inventiva y tenga aplicación industrial. Entonces, históricamente, se consideró que la materia viva no era patentable porque estaba en la naturaleza. Entonces, básicamente, no era una invención del ser humano, sino un descubrimiento del ser humano. Y entonces, eso le quitaba, para empezar a hablar, novedad, ¿no? Algo que estaba preexistente en la naturaleza, no era una invención, sino un descubrimiento. Así que, en principio, la biotecnología, bajo ese criterio, o la materia viva más generalmente, transformada o no transformada, vamos a decir así, genéticamente, no hubiera podido ser objeto de patentamiento. Eso fue así más o menos pacíficamente hasta este fallo que yo les lo marqué específicamente porque es el primer fallo sobre un producto biotecnológico. Es un caso extremadamente famoso porque llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y porque fue el primer caso. Chakrabarty desarrolla, modifica genéticamente un microorganismo y él, en realidad yo creo, casi estoy segura que en realidad tiene tres reivindicaciones la patente de Chakrabarty. Chakrabarty reivindica el proceso por el cual él modifica el microorganismo, lo que él había diseñado para que el microorganismo flote en el océano, donde iba a estar alojado el microorganismo, y la propiedad del microorganismo de transformar la polución en algo no, del hidrocarburo, en algo no dañino, digamos, de la limpieza. Y en esa presentación que hace Chakrabarty, la agencia de los Estados Unidos, la agencia, el equivalente al INPI en Estados Unidos, le deniega por tratarse de materia viva, bajo el supuesto de que es materia viva y eso no es patentable, es preexistente en la naturaleza, no es patentable. Entonces Chakrabarty apela y también pierde en la primera apelación. Y así es como el caso llega a la Corte Suprema y en una decisión muy dividida, 5-4 creo que fue, la Corte Suprema de los Estados Unidos hace una interpretación de la ley de patentes donde dice que la ley de patentes no hace ningún distingo entre materia viva y no viva, sino que lo que la ley claramente requiere es la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial. Y que si el microorganismo de Chakrabarty efectivamente, como lo ha diseñado Chakrabarty, no existe en la naturaleza,
es distinto a lo existente en la naturaleza, entonces, y además él puede probar que ha sido por una intervención humana y que tiene aplicación industrial, entonces eso es patentable. Y eso cambia completamente el panorama legal de la biotecnología, porque entonces le genera un derecho de explotación exclusiva por 20 años desde el momento de la solicitud en los Estados Unidos. Y es casi sin discusión que en los Estados Unidos se empieza a patentar materia viva. Y casi les diría, se produce un auge de patentamiento de materia viva los siguientes 20 años, que recién ahora en la justicia se está revisando cómo ponerle algunos límites a ese patentamiento de transformaciones genéticas que se están produciendo. Por ejemplo, acaba de haber un fallo en el cual se decidió que el mero aislamiento de un gen y su identificación y la descripción de sus funciones no tiene mérito suficiente para ser patentado. Porque si no, una de las prácticas que se habían producido es que uno identificaba el gen, describía las funciones y reivindicaba eso como algo que solo no existía en la naturaleza, así tal cual como uno lo presentaba individualizado. Así que un boom en los Estados Unidos de patentamiento de la biotecnología. Eso es, por un lado, el ingreso de la biotecnología, no todavía al sistema internacional, sino simplemente a uno de los, productores y mercados más importantes de la biotecnología, que fue los Estados Unidos. La otra regulación importante en relación, en particular, a las variedades vegetales es el derecho de obtentor, ¿no? Y es el derecho de explotación exclusiva que adquiere aquel que ha desarrollado una nueva obtención vegetal. Acá veo en el auditorio súper especialistas en variedades vegetales, así que no les voy a explicar a ellos cómo funciona el derecho de obtentor. Pero déjenme decir nada más que el derecho de obtentor se construyó sobre una base distinta a la del derecho de patentes, porque la manera en que se innovaba en la agricultura era distinta a la manera en que se innovaba en el sector industrial. Entonces, el derecho de obtentor tradicionalmente reflejó muchas prácticas del ambiente agrícola. Entre esas prácticas, la más controversial hoy se refiere a la excepción del agricultor, el derecho del agricultor de utilizar la cosecha, separar de la cosecha una parte para comercializar y otra parte para replantar. Básicamente, a nivel internacional del derecho de obtentor, hay dos versiones de los marcos regulatorios. Una versión menos astringente, que es la versión del 78, que es una versión en la cual el derecho de exclusiva del obtentor está expresado de manera, bien acotado a lo que serían actos de producción para comercialización, donde está reconocida la excepción que tiene un fito mejorador de utilizar la variedad de otro para mejorarla él mismo, y donde queda implícita en el ámbito de protección, la primera parte de UPOV 78, que el agricultor tiene ese derecho. Y luego hay una versión más astringente de esas reglas internacionales, que es la versión, lo que nosotros llamamos versión UPOV 91. Y que sin duda lo más notable de UPOV 91 en relación al 78 es que ese derecho del agricultor que aparece en la versión 78 aparece como facultativo en el 91. Entonces ya no es más un derecho del agricultor en términos de marcos regulatorios internacionales, sino una facultad de los estados de querer darlo o no querer darlo. También pueden ver cómo el sistema se vuelve más astringente en 91 cuando ustedes ven los actos que puede realizar un derecho de obtentor. Los actos exclusivos están mucho más detallados, la importación, la exportación, no solamente los actos de producción para comercialización, sino los actos preparatorios, la simple reproducción, la posesión para cualquiera, ¿no? Entonces,
una mucho más. Así que primero la biotecnología impacta a nivel nacional en aquellos países productores de biotecnología, notablemente los Estados Unidos, y ellos hacen una opción clara de incorporarlo al régimen de patentes. Y por otro lado, tienen a disposición la regulación del derecho de obtentor. Y una diferencia notable en relación a patentes y obtentor, a cómo juegan, cómo se conectan obtentor y patentes, es que en UPOP 78 uno tiene que optar por una protección o la otra. Uno opta por patentes u opta por derecho de obtentor. Mientras que en el 91 uno puede acumular patentes y derecho de obtentor. No hace falta hacer la exclusión. Yo sé cuál es la base y cuál es la... Tengo un problema de... Ahí estamos. Entonces, en estos mismos años en que las legislaciones nacionales de los principales actores o productores empieza a cambiar para dar cuenta de los cambios que se están produciendo en el mercado, no solamente es que ellos cambian sus legislaciones domésticas, pues yo les puedo contar de cómo cambió la política de patentamiento para incluir esta nueva tecnología, sino que también podría hacer mención, y sería absolutamente relevante, a la reforma que hace los Estados Unidos en su ley de comercio, donde por primera vez establece un vínculo entre comercio y propiedad intelectual. Entonces, lo que hace los Estados Unidos es incorpora en su ley de comercio una sección que es la 301, y en esa sección 301 le da facultades al secretario de comercio para que el secretario de comercio considera que los socios comerciales de los Estados Unidos no tienen estándares apropiados de propiedad intelectual, proceda a hacer una investigación y determine una sanción. Es el momento pre-OMC, son los años 80. La OMC todavía no existe, existe solamente el GATT, y ya se hizo el vínculo comercio-propiedad intelectual. ¿Cuál es la manera más sencilla de aplicar una sanción en los 80, cuando todavía no hay sistema multilateral de comercio? Y es relativamente simple. Muchos de los países latinoamericanos tenemos cuotas de acceso a mercado bajo el sistema generalizado de preferencias. Es un sistema unilateral que no está consolidado. Yo puedo sacar y poner a piacere, las condiciones de acceso. En ese marco empieza todo un uso, frecuente de relación entre el comercio y la propiedad intelectual. Por eso, la sorpresa de que la propiedad intelectual llegue al OMC, en realidad solo es sorpresa si uno no es capaz de mirar los antecedentes claritos de lo efectivo que es el vínculo entre sanción comercial y estándares de propiedad intelectual. Lo efectivo que es el vínculo de la sanción para garantizar estándares de propiedad intelectual. Entonces, la creación del OMC, y yo quiero rescatar los dos impactos que tiene el OMC, porque son los que hoy estamos discutiendo en Buenos Aires. Hay un impacto sistémico de creación del OMC. Y ese impacto sistémico tiene que ver no solamente con la creación de una organización reglada, de que haya reglas de comercio, sino también con que ese sistema reglado tenga un sistema de solución de controversias eficiente para solucionar los conflictos que se susciten a raíz de los compromisos sustantivos. ¿Y por qué lo vuelvo a traer ahora a colación? Primero, porque a partir de esta creación del OMC y de ese sistema de solución de controversias, los Estados Unidos no pueden más retaliarse bilateralmente, no pueden más sacarnos cuotas de SGP como castigo por estándares de propiedad intelectual. Hubo un fallo en el OMC que lo obliga a Estados Unidos a no poder usar sanciones unilaterales. Entonces, esto es importante en la OMC. Y esto se discute hoy en la OMC. ¿Por qué? Porque en el contexto mundial en el que estamos, el
propio fundador del sistema, que es Estados Unidos, en este momento lo está cuestionando. Y no cuestiona todo el sistema en general. Cuestiona en particular el sistema de solución de controversias. Entonces es muy importante que hagamos una evaluación de lo que sistémicamente significa la OMC en términos de tener disciplinas multilaterales y en términos de tener un sistema arreglado que funcione. Esa es la primera. La segunda parte es el impacto sustantivo en la regulación. Y yo ahí a propósito puse lo más controversial y lo más beneficioso para nosotros. Sin duda, para los países con producción, agropecuaria, el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC fue una ganancia. Fue una ganancia porque dispuso que las medidas sanitarias no podían colocarse sin justificación científica. Y eso que se creyó en algún momento que era demasiado general, se puso en práctica en muchos casos concretos. Y en uno en particular, del cual la Argentina fue reclamante, que fue la famosa moratoria de los eventos genéticos en la Unión Europea. Cuando la OMC encuentra que la moratoria de la Unión Europea desde el 98 hasta el 2004 era en realidad una barrera encubierta al comercio porque no tenían ninguna justificación científica para no aprobarlos. Evidentemente, como decía Roberto, estas reglas tienen ya más de 20 años. 20 años. Hicieron su trabajo y regularon sin duda su realidad. Pero uno escucha la presentación de Roberto y dice, bueno, ¿y los estándares que está describiendo Roberto, dónde están? Porque Roberto hizo mención, por ejemplo, estándares ambientales, mencionaste vos hacia el pasar. Ah, bueno, los estándares de sustentabilidad, muchos son privados. ¿Y saben qué? Estas son obligaciones de los estados, es derecho internacional público. Son obligaciones y derechos de los estados. Si el estándar no es obligatorio por parte del estado, la OMC no puede hacer nada. Y hace muchos años que la OMC está discutiendo en el comité de CPS qué hacemos con los estándares privados, sean de sustentabilidad, sean medioambientales, lo que sea. O sea que el sistema estuvo, funcionó y ahora cruje. Cruje porque las formas de organización de la producción y de la comercialización son distintas y ya no caben en eso que está descrito en estas normas. Y luego está el acuerdo de derechos de propiedad intelectual, que sin duda cambió la geografía de los derechos de propiedad intelectual. Sin duda hay una extensión material y temporal de los DPI, se verifica no solamente en patentes, en derecho a autor, en marcas, diseños industriales, you name it. Agarra en cualquier derecho de propiedad intelectual y podemos documentar cómo se extiende en el tiempo cada vez más la protección y cada vez abarca más áreas. Una interpretación posible es que el derecho no está haciendo más que seguir a la tecnología. La tecnología avanza y el derecho de atrás lo va corriendo y lo va incluyendo. Eso es una versión, cuasi les diría, optimista de la situación. Una versión menos optimista de la situación es, bueno, no, acá hay un cambio en el capitalismo. Del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo o del conocimiento. Y lo que hay es una puja brutal por quién se apropia el conocimiento. Si uno realmente cree o tiene documentado que el conocimiento es lo que agrega valor. Entonces la disputa se vuelve extremadamente dura. Extremadamente dura. Nosotros, el TRIPS, en particular el ADPIC en materia viva, no pudo lograr un acuerdo acerca de la materia viva porque las prácticas de los estados eran absolutamente diversas y heterogéneas. Entonces, lo que el TRIP hizo fue una solución de compromiso y dijo que era facultativo de los estados patentar la materia viva, pero que era obligatorio proteger las variedades vegetales, sea con patentes o con un sistema sui generis. La Argentina interpretó que esa manera sui generis era utilizando UPOV, la manera en que nosotros protegemos nuestras variedades vegetales. Entonces, la Argentina en particular tiene una ley de semillas bastante... y aplica ley de semillas y UPOV versión 78, por ahora.
déjenme ir rápido porque si no me van a matar acá. ¿Por qué están entonces crujiendo las normas internacionales? ¿Por qué no podemos ver progresos en las negociaciones internacionales? No podemos ver progresos porque solo parcialmente dan cuenta de las nuevas formas de innovación. Por todo esto que decía Roberto, esas normas no pueden ver lo que se hace de verdad en el mercado, no pueden decidir la proporcionalidad de la innovación en relación al recurso, por decirlo de alguna manera. Si esa intervención en el recurso lo coloca en qué lado. En particular, lo que más le cuesta a las normas internacionales y nacionales también es cuando se encuentra con sistemas de innovación abierta o sistemas donde sea necesario compartir información para la producción. O le cuesta la interdisciplinariedad, porque la propiedad intelectual es industrial, es marcas, patentes, autor, o. Cuando nosotros en un solo producto incorporamos varios tipos, la ley es como que cruje. Dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué es un programa de computación que es derecho a autor o es una patente? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Vos estás haciendo uso de la marca y además? Entonces, las normas crujen por eso. Las normas también crujen porque a veces dan cuenta solo parcialmente de las necesidades que tienen los países en desarrollo. Entonces, los países en desarrollo, ¿qué es lo que dicen? Nosotros no queremos normas tan estrictas, nosotros queremos flexibilidad. Queremos flexibilidad. Entonces dicen, no, porque de tanta flexibilidad hacen lo que quieren. Y entonces es encontrar ese punto en el cual uno regla lo suficiente, pero le deja margen de política, es también objeto permanente de disputa. Y la tercera que se le suma ahora, Félix Peña, si estuviera acá, diría los enojados, porque no le gusta la palabra indignados. La sociedad civil está extremadamente enojada con organismos como la Organización Mundial del Comercio. Y eso es en parte porque la OMC a veces solo parcialmente da cuenta de lo que demanda la sociedad civil, en términos de qué, de transparencia, fundamentalmente. Para los que hacemos comercio, fíjense las negociaciones del TPP, todas en absolutamente secreto. Ni siquiera press release hubo de lo que pasaba en esa negociación. Se supo cuando se supo. Y la otra cosa es la fragmentación. El derecho se ha ido especializando y fragmentando, y entonces, cuando uno tiene más capacidad de lobby internacional, logra, convertir en un texto normativo su propuesta, y cuando uno está más típico de la sociedad civil, menos organizado, no logra que sus derechos sean tan operativos como los derechos de los otros. Entonces, yo lo que quería recalcar era que, por un lado, la OMC en particular está crujiendo, porque como sistema de reglas está puesto bajo presión, y entonces un resultado importante de esta conferencia ministerial de Buenos Aires sería que en esa declaración conjunta de todos los países todos reconocieran la importancia de tener un sistema reglado. Con eso ya tendríamos un primer mojón en este contexto. No estoy segura de que en las deliberaciones del OMC se trate el tema oficialmente del sistema de solución de controversias, pero sería importante que hubiera alguna mención a que el sistema de solución de controversias es para nosotros un asset del sistema. Y la OMC como sistema cruje porque no logra articular negociaciones sobre cuestiones que hoy son vitales, a veces porque hay diversidad de intereses y a veces porque hay diversidad de cuestiones. Entonces, en la OMC en este momento hay una discusión muy fuerte donde, bueno, ¿qué hacemos? El comercio tiene que ver con los estándares privados, el comercio tiene que ver con el medio ambiente, el comercio tiene que ver con la pobreza. ¿Es la OMC el lugar donde esas cosas deben abordarse o tenemos que volver al comercio duro y puro? Una discusión permanente. Entonces, un lado de la biblioteca está proponiendo, si ustedes no dan cuenta de lo que de verdad pasa, van a ser irrelevantes. Si no quieren hablar de medio ambiente, no hablen. No quieren hablar de estándares sanitarios privados, no hablen. Pero entonces, a mí no me va a cambiar
mi manera de hacer las cosas, que la OMC diga, digamos, no esté presente. Y diversidad de intereses y diversidad de cuestiones. Y déjenme avanzar hacia una reflexión en relación a Argentina, la biotecnología y a la OMC, todo a modo de reflexión, y volver sobre esto que decíamos al principio de la innovación, digamos, como resultado de la inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Mi primera reflexión siempre es que la política internacional no es un buen sustituto de la política doméstica. O sea, hay cosas, hay políticas que nosotros tenemos que hacer a nivel nacional, indistintamente de lo que el marco internacional podamos obtener. Mejor si obtenemos un marco internacional que nos ayude, que nos conforte, que nos apañe, que nos permita. Pero uno no debería ser, ni los gobernantes deberían hacer política internacional para consumo interno, ni nosotros deberíamos considerar la política internacional como sustituto de una buena política doméstica. Mirar los estándares regulatorios desde una perspectiva de política pública significa empezar el análisis sabiendo que el estándar tiene que ser lo suficientemente alto, digamos, lo suficientemente alto para que yo incentive a la innovación, pero tampoco tan alto para que yo excluya o consolide la exclusión de los que queden afuera. Es decir, es casi un trabajo de cirujano. Es un trabajo muy difícil y es particularmente difícil en nuestras economías. Y ahora viene por qué en la biotecnología. Porque la Argentina tiene problemas de competitividad muy graves y obviamente cuando ustedes miran la tasa de inversión y desarrollo de la Argentina es extremadamente baja. De acuerdo a las cifras del Banco Mundial es 0,6% de nuestro PBI. Eso es muy poquito. Cuando miran cómo es esa inversión en investigación y desarrollo, es 80% pública, 20% privada, menos. En realidad es 83-17, para ser exacta. Ese patrón de inversión, 83-17, privada-pública, no se refleja cuando ustedes miran las solicitudes de patente, si uno considera las patentes como un proxy de innovación. Yo ahí estaba mirando que entró Luis Gil Abinader, con el cual hicimos un trabajo sobre solicitudes de patentes en el INPI, revisamos todas, y el índice es exactamente al revés. Las solicitudes públicas son un 4%. Entonces, hay algo ahí que no puede ser, que el 83% de la inversión sea pública y solamente el 4%. Hay un vínculo entre investigación pública y aplicación, aprovechamiento y transferencia que nos está faltando. Ahora, entonces, si uno diera los números de Argentina y dijera, miren, inversión 0,6, inversión del sector privado es 17%, público 85%, solicitudes de patentamiento bajísimas, mayoría extranjeras y muy poquitas nacionales y encima la... horrible. Entonces uno se diría, se coloca y dice, bueno, miren, estamos para un estándar muy bajito. Porque con ese un nivel de propiedad intelectual, digo, porque estamos muy lejos. Pero después uno mira los números que trajo Roberto y que también yo había visto el excelente trabajo que me mandó Alfredo Paseiro sobre los números de inversión y desarrollo de la industria semillera en la Argentina, y los números son completamente otros. Entonces ahí resulta que en las semillas hay un 9% de la facturación en investigación y desarrollo y que el 96% de la inversión lo hace el sector privado. Entonces yo ahí digo, momentito. Entonces, en nuestra economía lo que pasa es que tenemos sectores tremendamente poco competitivos y sectores muy competitivos. Sectores que podrían hacer un upgrade, digamos, de sus normas y avanzar, y sectores que que están atrasados y que si les ponemos un estándar alto, los dejamos completamente afuera. Entonces, cuando yo pienso, bueno, ¿qué tipo de regulaciones debemos diseñar, bueno, o experimentar? Yo creo que hay algunos, que con algunos criterios nos podemos poner todos de acuerdo en cómo lo operacionalizamos. Entonces, desde mi punto de vista, yo diría, bueno, que la Argentina tiene que cumplir con los estándares internacionales, de hecho los cumple, si quiere atraer inversión. Que tiene que tener una gestión clara, seguro, transparente también y previsible. Y esa es nuestra tarea doméstica. Si nosotros tenemos que pedir algo del sistema acá en la Argentina, es que sea clara, que sea transparente y que sea
previsible. Que tenemos que dar un incentivo a la innovación, lo tenemos que dar, porque acá están invirtiendo y tenemos innovación, lo tenemos que dar. Y lo que tenemos que cuidar es que ese incentivo a la innovación no genere un mercado concentrado, lidiar con los efectos de, ese, de esa promoción a la innovación que estamos dando. Y eso se hace simple, en política pública de manera bastante sencilla, monitoreo y evaluación. No hay ningún secreto, digamos, por eso se puso a experimentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ustedes me preguntan, yo preferiría que la normativa internacional fuera lo suficientemente flexible para que nos permitiera a nosotros, nacionalmente, hacer ese ajuste o esa, digamos, esa, ese trabajo de cirujano, ¿no? Ayudar a nuestros sectores que son más competitivos, seguir apoyándolos por ahí con otras medidas no tan importantes. Podemos hablar de muchas otras cuestiones que son vitales para la industria y no solamente los derechos de propiedad intelectual, y a su vez poder tener políticas diferenciadas para que otros sectores que por ahí son menos competitivos no sufran la elevación generalizada en los estándares. Bueno, ahí paro. Muchísimas gracias. Tenemos los tiempos muy justos, pero yo diría, si alguien quiere hacer una pregunta, dos preguntas, sí, ¿por qué no te presentás? Yo te conozco, pero presentate y dónde trabajás. Sí, ahí te lo van a alcanzar. Hola, sí. Muy interesante las dos posiciones a nivel nacional, tanto para biotecnología como para seguridad alimentaria. La primera reflexión que viene en mente es, a nivel OMC, el Mercosur, mejor dicho Argentina, está supeditado a una política comercial regional externa del Mercosur. De vero. Tal es así que nosotros creamos a nivel Mercosur nuestro propio acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias en el 94, mientras negociábamos en Ginebra el acuerdo de medidas sanitarias multilateral. Y en el momento que salió en Marruecos, en Marrakech, en el 95, que firmó, nosotros a nivel Mercosur tuvimos que dar de baja el acuerdo regional, que en realidad era un perfeccionamiento de lo que estábamos negociando en Ginebra. Es más, discutimos a nivel regional el tema de la aplicación y la interpretación del principio precautorio entre cuatro países del Mercosur con una precisión mucho mayor que en Ginebra a nivel multilateral. Pero dejando de un lado esta anécdota, el posicionamiento a nivel regional de la OMC como tal, con Brasil en cabeza a nivel tanto de patentes como de acuerdo de agricultura, tiene una experiencia, un expertise un poco mayor que Argentina, con lo cual deberíamos aprovechar nosotros lo mismo. ¿Por qué? A nivel multilateral tenemos dos ejes en la negociación. Uno es el de la cooperación, que se trata a nivel de la cláusula de trato especial y diferenciado. Y otro a nivel de confrontación, que es la cláusula de nación más favorecida. Todo lo que fue el ejercicio del GATT, hasta el año 2000 fue un ejercicio de confrontación con la cláusula de nación más favorecida. Es decir, un país extiende un arancel más bajo, todos los demás tienen que cederlo. Y a nivel de cooperación, el tema de la seguridad alimentaria fue clave para la posición del Mercosur en el marco del Grupo CAE. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros,
a nivel del trato especial diferenciado, todavía tenemos mucho ejercicio por lograr y como una factura a favor nuestro, que podemos aprovechar a nivel OMC. Y a nivel de confrontación, nosotros, más que el tema arancelario o de la solución de controversias, no podemos avanzar. Nada más que esta reflexión. Gracias, Ariel. Valentina, ¿quieres hacer algún comentario? No, hay una chica que quiere... Me olvidé de identificarme. Sí. Nervi, asesor del Senado de la Nación Argentina. ¿Algún comentario? No, gracias por el comentario. Hacía muy complementario, me parece, la presentación. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿No? No. Sí. Hola. ¿Aló? Uh-huh. Denise Rodríguez, soy docente universitaria de Bolivia. Ah. Tengo una pregunta para la doctora Dalich. Con relación al artículo 27. Uh-huh. Evidentemente el artículo 27 de la OMC exceptúa lo que son plantas y animales, salvo lo que son microorganismos, uh-huh. y eso de alguna forma equivale a validar que el uso para la biopiratería de acuerdo a la Convención de Diversidad Biotecnología. ¿Por qué? Porque esta convención establece que debería de ser un derecho del productor o al que le pertenece el gen que se le pida su consentimiento o que se le reconozca su derecho de compensación por el uso de ese gen. ¿No considera que este es realmente un vacío en la normativa de la OMC? Ahora, más allá de eso, como decía aquí el profesor Bizang, evidentemente las normas regulatorias son nacionales, pero las cadenas de valor son internacionales. Uh-huh. ¿Cómo nos afecta este vacío en la OMC? Uh-huh. Que en el caso de que vengan, en el caso boliviano, póngase, o en el caso argentino, cualquiera X, vienen, sacan el gen, se llevan a los Estados Unidos, lo patentan en Estados Unidos. Uh-huh. Y, ¿qué me queda a mí como agricultor boliviano o agricultor argentino? Tendría que ir hasta Estados Unidos y oponerme ante ese patente. Uh-huh. Claramente no voy a tener ninguna victoria. Entonces, ahí es donde uh-huh. me afecta el vacío en la OMC, porque si la normativa de la OMC fuera muchísimo más clara, probablemente podría presentar mi caso ante el órgano de solución de diferencias uh-huh. de la OMC y esta sentencia tendría carácter vinculante. Bueno, de algún uh-huh. modo, ¿no? Que no, uh-huh. que no siempre son así. Y ahí nuevamente le formulo, este vacío jurídico, ¿cómo podríamos solucionarlo? Uh-huh. Si acaso usted cree, como yo, que existe un vacío jurídico, uh-huh. ¿se podría reformar el artículo 27 vinculando los términos de biotecnología, biopiratería, comercialización uh-huh. y control al mismo tiempo? Uh-huh. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Sin duda, el hecho de que las normas sigan siendo nacionales, no solamente nacionales en un sentido, sino para todos aquellos que por ahí no vienen del mundo de los derechos de propiedad intelectual, quiero aclararles que los derechos de propiedad intelectual todavía hoy siguen siendo territoriales. Es decir, que si yo saco una marca en Argentina, vale en Argentina. Si saco una patente en Argentina, vale en Argentina. Pero no es solamente la nacionalidad en el sentido... por ahí que en otras disciplinas donde se pone una norma nacional, pero en derecho a propiedad intelectual efectivamente las normas de derecho de propiedad intelectual siguen siendo territoriales y los estándares internacionales son eso, son estándares internacionales mandatarios. Entonces, uno de los efectos sobre el derecho que esa situación tiene, normas nacionales, cadenas de valor global, es que hay una carrera regulatoria porque sea tu estándar el que se universalice. Entonces, ahí lo que vos ves es una carrera, porque cada cual quiere que su estándar nacional sea el preferido y preferente internacional. Entonces, te garantizás, no situaciones no controversiales, porque el estándar global refleja tu estándar doméstico. Así que sí, efectivamente hay una carrera desatada. Inclusive los norteamericanos suelen acusar a los europeos de que ellos son más hábiles haciendo eso,
porque tienen más expertise en el soft law y participan de todos los comités, desde el códex a todos, y ahí van imponiendo sus normas domésticas. Son extremadamente hábiles en globalizar sus estándares regulatorios. Así que sí, eso es lo que ocurre como resultado de normas nacionales, cadenas globales de valor o comercio más ampliamente. Y sobre la modificación del TRIPS para hacerlo más, para ligarlo con otros convenios como el de biodiversidad, yo lo veo extremadamente improbable, extremadamente improbable. Mire, para darle un ejemplo, sacarla de este ejemplo, usted piense que hay una declaración que logró incluir en los mismos, en el mismo artículo, el derecho del titular y el derecho del usuario, que es en relación al copyright, ¿no? El derecho del autor y del creador está incluido en el mismo artículo en el que se reconoce el derecho al acceso, a la educación, a la información, digo, para sacarla completamente. Y lo que hemos visto en los últimos 15 años de lidiar con ese artículo que hace el puente entre las dos puntas, el titular y el usuario, es una carrera de interpretaciones sobre cómo pueden estar juntos y convivir, y un bloqueo de los, digamos, de los distintos países adentro. Vos tiene que pensar que en los organismos que dependen de la ONU, un país, un voto, así que la OMC también, aunque no es de la ONU, funciona por consenso. Entonces son cuestiones extremadamente divisivas que solamente se solucionan o de manera ambigua, con lenguaje ambiguo, o con lo que usted llama vacíos, es decir, directamente no regulando. Lamento que la perspectiva no darle una respuesta optimista en ese sentido. No sería lo que yo de verdad opino. Absolutamente, hay muchísimas propuestas, pero no se oye. Si hablas sin micrófono, no se oye. Entonces, ¿cuál sería la posición para los países en desarrollo si la OMC resulta ser un foro improbable? No es que sea improbable, es improbable que haga esas conexiones adentro del TRIPS, que es distinto. Bueno, sí, me gustaría muchas otras conexiones aparte del CBD con el TRIPS, porque el TRIPS no es solamente patentes. Me gustaría conexiones en derecho a autor, con el acceso a la información, con la protección de los datos personales. Claro. Hay muchas conexiones que me encantaría hacer. Claro, a la pregunta práctica de si yo veo probable eso en la OMC, lamentablemente la respuesta es claro, no. Claro, probablemente no con toda la convención, pero específicamente en esta parte del artículo 27. Si acaso la negociación todavía va a tardar y por eso probablemente OMC está trancado ahí, ¿no? ¿Cuál sería la posición que los países en desarrollo, que tendríamos que regular nosotros a nivel nacional? ¿De qué manera para hacer que no se produzca esta biopiratería de nuestros... Consentimiento informado, material transfer agreements, hay un montón de cosas que regular, que hay que hacerlo nacionalmente y después seguir bregando en los organismos internacionales de hacerlo cada vez más operativos. Eso es lo que yo diría. Okay. ¿Por qué no dejamos una pregunta más y ya tenemos que ir cerrando? Ok, yo sí, la transición es ideal porque... Perdóname, ¿por qué no te presentas? Ah, perdón. Luis González, de Colombia, Universidad de Cartagena. La transición es ideal porque si precisamente quería señalar en ese punto es el drama de la irreconciliable dinámica doble de la OMS. Hay una dinámica de la creación de la norma en estos escenarios y otra que se realiza por la interpretación del juez, por la práctica del juez, que ella suple, como lo aprendieron todos los abogados de primer año, los vacíos de los acuerdos reglamentarios. Es por vía de la actividad del juez, de su interpretación, cómo se llenan los vacíos que están establecidos en la norma. Eso como primer punto. No hay dos velocidades en la OMC que hacen dramático el funcionamiento, una diplomática y política, muchas veces secreta, y otra que pretende ser transparente y un poco por medio de la autoridad de la interpretación del juez, que no es, digamos, una autoridad delegada por los gobiernos, sino es una autoridad derivada de los gobiernos con una precaria legitimidad. Es decir, es un juez conformado por 11 o 9 miembros que decide asuntos trascendentales y fundamentales de la economía global. Ese como primer punto. Y segundo punto,
quizá relacionado con la exposición de los dos, porque pienso que las dos exposiciones deben relacionarse, es decir, uh-huh. el derecho y la economía, no desde el análisis económico del derecho, sino quizá desde el derecho económico, es decir, la pretensión de regular el mercado mundial más allá de los criterios de eficiencia, es decir, planteados sobre principios y valores tales como la alimentación de la gente o tales como la seguridad alimentaria, no solo en la precariedad de la cantidad de calorías, sino en la calidad. Cifras de 800 o 900 millones de personas con hambre en el mundo se acompañan de cifras de 1.500 millones de personas con problemas de diabetes y sobrealimentación, de obesidad, que corresponden también a efectos de un mercado desregulado. Y si la hipótesis de, digamos, de la transparencia del mercado quiere satisfacer el problema de la alimentación, ¿cómo hacer eco en estas negociaciones y en la interpretación del juez de un momento fundamental, el momento de los consumidores? En la gráfica que el profesor nos mostró, el momento de distribución y consumo hacían parte de la formación del precio, momento fundamental. Hoy en día son momentos más grandes. Si antes el productor o el transformador tenían una fuerte injerencia en el precio, hoy es en el momento de la distribución y del consumo en donde el precio tiene una importancia mayor. ¿Cómo hacer eco de esas reivindicaciones de los ciudadanos del común en términos de seguridad, no solo en términos de precariedad, sino en términos de los consumidores de las ciudades que se enferman por el consumo de productos alimentarios de muy baja calidad a unos precios quizá más favorables, pero a una calidad mucho más discutible? Gracias. No sé si hay... Bueno. Sí, pero Ariel cortita. Sí. Hola, sí. Voy a ser muy breve sobre el tema de la seguridad alimentaria. Es un enfoque cualitativo, no cuantitativo, continuo. Debe tomarse en cuenta también que la seguridad alimentaria fue un instrumento de negociación y tiene dos caras, es una moneda de dos caras. Por un lado, la disponibilidad de alimentos, países con alimentos disponibles, y por el otro, países importadores netos de alimentos. Nosotros, a nivel de Argentina, Mercosur, del grupo Kearns, nosotros enarbolamos ese concepto frente a otro concepto que en su momento desarmamos, que fue la multifuncionalidad a nivel de la Unión Europea. Tal es así que lo desarmamos y se crearon otros conceptos como ser bienestar animal, como ser indicación geográfica, denominación de origen, etc. Pero a lo que vamos es que es un concepto de negociación y cualitativo, no cuantitativo, la seguridad alimentaria. Perdón por haber interrumpido. No, gracias, gracias. Roberto. Tenemos que cerrar. Yo les agradezco a los dos expositores, les agradezco a todos ustedes. Yo voy a hacer tomando dos frases de cada uno de ellos, de ciertas cuestiones. Roberto dijo, la Argentina llegó temprano a la biotecnología y ahí creo que hay una reflexión sobre las políticas domésticas que nos debemos, una reflexión bastante profunda de qué es lo que queremos hacer en este momento. Valentina habló de políticas claras, transparentes y previsibles. Me parece que eso es un tema a trabajar. Y el otro tema es el sistema internacional que cruje, y eso se vincula en las dos presentaciones porque esa frase que dijo Valentina, pero que tiene que ver con mucho de la exposición de Roberto, es que solo parcialmente dan cuenta de las nuevas formas de organización y de innovación, que también es otro tema a reflexionar aún internamente sobre qué queremos de esas normas internacionales, cómo las queremos en todos los ámbitos, y muchos de ellos tienen que ver con la propiedad intelectual, qué queremos. En otros temas lo tenemos un poco más claro, pero en ese tema, qué es lo que queremos realmente. Yo cierro acá, bueno, vuelvo a agradecer y hasta la próxima.